Buenas tardes, bienvenidos a toda la información. En lo que va corrido del año 2020, han aumentado los homicidios en la ciudad de Cali. Asimismo, también se han logrado capturas de estos delincuentes. Un juez de control impuso medidas de aseguramiento intramuros en contra de John Jader Gómez Gallego por los delitos de homicidio agravado, tráfico y fabricación o portes de armas de fuego. Según la investigación del ente acusador, los hechos se involucrarían penalmente a Gómez ocurriendo el 19 de febrero del 2020, exactamente en el barrio Alirio Mora Beltrán de Cali, donde él había disparado en varias ocasiones con un arma de fuego en contra de Juan Felipe Hurtado Ibargüen, dejándolo gravemente herido, luego al parecer huyó del lugar. Estos resultados responden a las estrategias para dar con criminales y homicidas en todo el Valle del Cauca. Tropas del Ejército Nacional lograron la captura de uno de los integrantes del grupo delincuencial Los Mexicanos. Estos están señalados también de tráfico de estupefacientes y desplazamientos forzosos en el departamento del Chocó. Toda la operación militar se llevó a cabo gracias a las redes de información que dieron aviso de la presencia de este integrante de la organización criminal en el sector de San Rafael de Negua, exactamente en el municipio de Quibdó Chocó, lugar donde se hicieron presencia uniformados del ejército para efectuar su respectiva captura. Según se pudo establecer, que alias Muela tendría una trayectoria delictiva en todo el departamento, que lo hacía encontrarse dentro de las cinco personas más buscadas por las autoridades en todo el departamento del Chocó. Este sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada, donde se pagará por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada. Con este resultado se afecta de manera contundente a los grupos delincuenciales, neutralizando posibles acciones contra la población civil y la fuerza pública. Alias Chapi o Alejandra fue capturada en Tumaco, Nariño, integrante del grupo delincuencial GAO Oliver Sinisterra, encargada de diferentes homicidios y muertes de líderes sociales. La Fiscalía General de la Nación, el Ejército y la Policía lograron la captura contundente de Jenny Joely Pay Castillo, alias Chapi o Alejandra, durante una diligencia de registro y allanamiento en una residencia ubicada en la zona rural de Tumaco, Nariño, por presunta responsabilidad en la muerte de una lideresa social de la zona pacífica nariñense. Alias Chapi, responsable de homicidios y otros hechos delictivos que atentan contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Policía Nacional y personal del Ejército Nacional, capturó a Jenny Joely Pay Castillo, alias Chapi o Alejandra, por su presunta responsabilidad en el homicidio de la líder social Lucy Villarreal Herrera, acaecido el 23 de diciembre de 2019 en el corregimiento de Llorente del municipio de Tumaco, Nariño. Se evidenció que alias Chapi haría parte del grupo armado organizado residual Oliver Sinisterra bajo el mando de alias Gringo. Por estos hechos, la mujer no aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado y fue cobijada con medida de aseguramiento en la cárcel de Buchel y Tumaco por un juez de garantías. Pay Castillo, quien al parecer hacía parte del grupo armado organizado residual GAO Oliver Sinisterra, con injerencia delictiva en Tumaco, presuntamente la encargada de vigilar la zona, dar órdenes a los sicarios, coordinar homicidios selectivos y realizar amenazas y cobros de extorsión. Esta es toda la información desde la Regional Cali con Noticias del Pacífico. Sigan en Buenaventura en Noticias del Mediodía, información de primera.